Hoy vamos a aprender esto que estamos viendo en pantalla. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Vamos a intentar hacer esta pequeña animación que hice hace algunas semanas, donde vemos a este personaje. Y lo interesante de esta animación no es en sí todos los efectos que tiene y tal, sino principalmente es el movimiento de la boca del personaje que prácticamente la mueve acorde a lo que hace la canción. Hoy no vamos a ver todo el tema porque es bastante más complejo, pero os aseguro que os va a encantar este tutorial porque en muy poco tiempo vais a tener unos resultados increíbles. Vamos a hacer lo más fácil posible y vamos a hacer un personaje muy simple, pero que quede un resultado espectacular. Os aseguro que os va a gustar. Os animo, como siempre, a darle a me gusta a todo esto, a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos y, como no, a suscribiros si no lo habéis hecho ya. Vamos a empezar. Estamos aquí en 2.8 una vez más y lo que vamos a hacer esta vez es darle a la tecla A y a suprimir para quitar toda esta historia. Como bien os he dicho, el tutorial de hoy estoy convencido de que os va a gustar porque vais a tener unos resultados espectaculares. Yo, cuando empecé a trabajar esta herramienta, me puse súper contento porque podía hacer algo muy interesante. Como bien os digo siempre, cada uno que haga lo que quiera, yo voy a hacer un personaje base y ya hacéis vosotros lo que os parezca. Vamos a empezar el tema. Le damos a Shift A y vamos a sacar una icosfera. Ahí está. Y esta icosfera vamos a añadir algunos polígonos más de base. Pinchamos aquí y donde dice 2 vamos a 3 y la vamos a dejar así, ¿ve? Muy importante. Vale, la dejamos así y ahora vamos a darle una forma un poco de cabeza de huevo a nuestro personaje. Deciros que si vuestro personaje, si vuestra esfera está un poco movida, que ha salido en un lado o en otro, por lo que sea, importante, muy importante para tenerla centrada, es que le deis a Alt G. Para que quede centrada. Bien, ya una vez la tengáis centrada, vamos a darle un poco forma de cabeza de huevo. Vamos a darle aquí a Edit Mode o bien en el tabulador Edit Mode y vamos a darle, por ejemplo, la tecla 7 para seleccionar este centro, justo el punto este. Si no tenéis seleccionado aquí, por ejemplo, las caras y tal, pinchamos aquí para tener este punto seleccionado. Y ahora vamos a levantarlo. Si le damos a esta flechita, a esta opción de aquí y lo subimos, vemos que nada más que vamos a subir el punto. Pero no es lo que queremos. Vamos a seleccionar esto que está aquí, donde podemos mover más superficie. ¿Cómo funciona esto? Pues pinchamos aquí la flechita azul y sin quitarla, sin dejar de seleccionar, podemos mover la rueda hacia adelante o hacia atrás. Esto hace que este circulito crezca o disminuya. Si disminuye, movemos la parte que vimos antes, pero si le damos a crecer, vemos que, ¿veis? Va seleccionando diferentes partes. Yo lo voy a poner así, una cosa así, y ya tengo hecho prácticamente un huevo. Bien, yo lo voy a dejar de esta manera. No quiero tampoco complicarme mucho. Queremos que esto se haga lo más rápido posible. Vamos a darle ahora a la tecla número 3 para tenerlo de frente al personaje y vamos a empezar ya con el lío. Lo siguiente que vamos a hacer es la boca de nuestro personaje. Bien, para hacer la boca con el 3, con esta vista seleccionada, con el número 3, vamos a darle aquí esta opción y vamos a seleccionar, digamos, la boca. Yo voy a seleccionar esta serie de polígonos, fijaos bien que estén simétricos de esta manera, para hacerle la boca. A ver, yo creo que así puede estar bien la boca. Y una vez tengáis seleccionados estos polígonos para hacerle la boca, le vamos a dar a la tecla E y a la tecla S. Y vamos a hacerle esto un poquito más pequeño, ¿veis? Para hacer, digamos, la parte de los labios. ¿Vale? Una vez tengáis hecho esto, le damos a la tecla E y le damos a Intro para mover esto como queramos. Vemos que nos hace este efecto. Esto es porque tenemos seleccionado esto de aquí. Bien. Lo deseleccionamos y ahora sí podemos moverlo hacia adelante o hacia atrás, que lo que quiero es llevarlo aquí atrás para hacerle la boca y darle a la tecla S para hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Así, quizás un poco menos profundo, ahí está, y ahí va bien. Y
esto un poco a ojo. No os preocuparos por la calidad de los polígonos y tal, que ahora vamos a arreglarlo, no preocuparos. Lo siguiente que vamos a hacer es el ojo. Bien, el ojo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fijaos que aquí tenemos esta serie de polígonos. Lo voy a seleccionar para que lo veáis. Estos polígonos. Yo voy a hacerlo un poquito más proporcionado a la forma de ojo. Vemos que está caído. Vamos a darle un pequeño giro. Vamos a seleccionar este punto de aquí y este punto de aquí para subirlo. Ahí está. Y vamos a llevarlo un poquito más para atrás. De nuevo le doy el 3. Este y este lo voy a subir también un poquito más. A ver. Y lo voy a llevar un poquito para atrás. Y de nuevo, ahora este lo voy a poner así. Y lo voy a echar un poquito para adelante. ¿Veis? Para hacerle, para cuando lo tengamos de frente, veamos ya aquí una forma de un ojo. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar con esta opción de aquí las caras, digamos, para el ojo. Y vamos a hacer algo parecido con lo de la boca, como hicimos con la boca. Le damos a la tecla E, le damos a la S y lo hacemos un poquito más pequeño. Y de nuevo, E, intro y para adentro. Vale, bien, así ya nos vale, nos sobra. Listo, ya tenemos hecho la boca y el ojo de nuestro personaje. Como veis, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver tampoco. No es igual que el que hemos visto en la animación del principio, pero el que hice yo al principio, pero bueno, nos va a servir bastante. Ahora lo siguiente que vamos a hacerle es, vamos a ponerle un ojo. Para hacer el ojo simplemente le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar una U-Sphere. Y le voy a sacar un poquito aquí para que lo veáis. Y vamos a poner esta parte hacia adelante. Sí. Vamos a poner esta parte hacia adelante. Le voy a dar a la R y le voy a dar a la Y y le voy a dar a 90 grados. Y ya tenemos esta parte, ¿veis? Perfectamente aquí hacia adelante. Lo siguiente que debéis hacer es entrar en Google y poner texture edges o edge o ponéis textura ojos, lo que queráis, para buscar una textura como la que yo voy a poner aquí. En este caso vamos a meternos ya en esta opción de aquí para ver las texturas y los colores, y selecciono el ojo, le doy aquí para poner las texturas, le doy a nuevo y donde dice base color pues selecciono aquí imagen texture y le doy a Open y voy a buscar la textura que tengo por aquí guardada. Texturas, aquí. Yo tengo ya una textura que pone textura ojo azul. Open. Posiblemente cuando la abráis os aparecerá esta pequeña locura. Las texturas, simplemente con que se vea el centro del ojo es lo importante. Que no hace falta, digamos, que se vea solamente el ojo. Y ya os servirá. Pero ahora mismo, si la abrís normalmente, pues aparecerá esta fealdad. Le damos aquí y le vamos a dar a 6 de editor con el ojo seleccionado. Vamos a acercar esto un poquito para que lo veamos mejor. Algo que hemos hecho muchas veces ya. Le vamos a dar a Shift A aquí dentro y vamos a escribir COO para poner un texture coordinate. Y le vamos a pinchar otra vez aquí en el medio, Shift A, y vamos a poner un mapping. Esto lo hemos hecho ya muchas veces en muchos tutoriales. Le damos a Generate a Vector y de Vector to Vector. Y fijaos ya que automáticamente ya el ojo se pone ya en su sitio. Nos aparece repetido, pero bueno, no nos importa porque esto está listo. Es importante que esté seleccionada esta opción de Flat, aunque por defecto seguramente os venga ya puesta. Ahora le vamos a dar a Object y a 6 Smooth, para que nos aparezca difuminada las caras. Vamos a dar a la tecla S para ponerlo un poquito más pequeño y vamos a meterlo dentro de nuestro personaje. A ver, ahí está. De esta manera puede valer, porque la parte de arriba está un poco... A ver, si nos pasa esto, porque queramos echar el ojo más adelante, como es mi caso, nada, nos vamos aquí a Edit Mode. Y vamos a seleccionar estas partes de aquí. Bueno, voy a quitar el ojo porque ahora mismo no lo veo. Aquí lo podemos quitar para verlo. Esta parte de aquí. Y la voy a echar un poquito más hacia adelante. ¿Vale? Vamos a darle al ojo para que lo veamos. Y lo echamos un poquito más hacia adelante. Y ahí ya, así ya nos vale ya.
Vale, esto es la base de nuestro personaje. Ahora vamos a darle un poquito a todo esto de vidilla. Vamos a hacer los dientes. Lo tenemos ya hecho ya. Vamos a hacer los dientes. Es lo más fácil del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al principio os parecerá feo, pero vais a ver que al final queda estupendo. Perdón, que no estoy explicando. Le damos a Shift-A y vamos a sacar un cubo. Le damos a la tecla S y lo movemos, lo ponemos pequeñito. Lo vamos a traer aquí al frente, más pequeñito. Vale, y con esta opción de scale vamos a ponerlo a este tamaño aproximadamente. Así, casi que está bien. Lo siguiente que vamos a hacerle, le vamos a dar a Edit Mode y vamos a darle a Control R. Nos aparecerá esta cosita amarilla, que es un corte que le vamos a dar ahí. Damos un clic y otro clic para confirmarlo. Y ahora simplemente podemos mover esto de esta manera. Vale, así para que tenga un poco la forma así de la dentada curva, así más o menos. Le damos a Object Mode de nuevo y listo. Y lo vamos a poner aquí. Vale. Y vamos a empezar ya a darle un poco de... un poco de un mejor acabado todo esto. Seleccionamos el huevo, la cabeza, y nos venimos aquí a los modificadores y vamos a añadirle un Subdivision Surface. Bueno, antes de nada, para verlo esto un poquito mejor, yo le voy a poner ya un color. Le vamos a dar aquí a los materiales, a material, y vamos a darle un color, el color que queramos. Por ejemplo, este mismo. Así, vale. De nuevo, seleccionamos el huevo, vamos aquí, seguimos aquí en esta opción, donde le vamos a dar al viewport, le vamos a dar, por ejemplo, a 2 para verlo ya con mejor calidad, así. Aunque estaría bien ver cómo el resultado final, cómo lo tendríamos. Yo le daría 3, a 4, por ejemplo, a 4. Como queramos que se vea al final, muy importante esto, le tenemos que dar aquí a render 4. Y así es como se va a ver al final. Ahora ya le podemos bajar un poco de calidad para verlo, para que vaya más fluido nuestro equipo y no pegue tirones. Sobre todo con máquinas más pequeñas. Digamos que esto es la previsualización y el 4 es el acabado final de cómo va a verse al final. Pues listo, lo mismo le hacemos aquí a los dientes, modificadores y subdivision surface, y le vamos a dar a 4. Y aquí 4. Bueno, 4 es para verlo, pero yo le voy a poner 2, que con 2 me vale ya. Ahora le voy a poner un poquito más grande, así está, y listo. Así puede valer. Tiene un toque al de Monstruos S.A., pero bueno, es que este personaje es tan simple que, y el de Monstruos S.A., por supuesto, que es fácil que se parezca. Vale, vamos con la siguiente parte. Vemos aquí que tenemos ya un pequeño corte aquí arriba del ojo. Podemos bien solucionarlo con el ojo metiéndolo un poquito más para adentro y nos quitamos de problemas, o bien, como hicimos antes, modificando un poco el tema del párpado. Vale, yo me voy a venir aquí ya al motor Eevee y voy a darle a Shift A y voy a añadir un Sun, por ejemplo, a ver, aquí, para tener no sé, digamos un poco el acabado casi final, pero le voy a añadir un poco de más potencia a la luz, así por ejemplo. Vale, ya luego ya le podemos añadir todos los efectos de luces que queramos, como hice en el vídeo. Bien, lo siguiente, vamos a seleccionar estos dientes, le vamos a dar a Shift D para duplicarlo, intro, lo vamos a bajar un poquito y lo ponemos aquí, por ejemplo. Vale, pues listo, esto es la base de nuestro personaje. Podemos ponerle también una lengua, que bueno, ya que estamos, se la vamos a hacer también. Bueno, mire, yo utilizaría estos mismos dientes, le damos a Shift D, intro, y le voy a dar, a ver, vale, voy a sacar aquí para tener, bueno, para poder modificarlo y moverlo, le damos a la tecla cedilla, como me dijeron que no recordaba el nombre, aquí, para tenerlo, digamos, para verlo mejor, aunque estamos viendo todas estas piezas. Vamos a, de nuevo, a ver, aquí. Seleccionamos solamente este y ya podemos modificarlo un poco aquí. Le vamos a dar a Edit Mode y esto lo voy a traer de nuevo así. Ahora le voy a dar aquí en Edit Mode. Bueno, estamos ya en Edit Mode. Voy a seleccionar esto, esta cara y voy a hacerle esto a la lengua.
esta va a ser la lengua de nuestro personaje. Vale. Listo. Volvemos a darle a la cedilla y tenemos ahí la lengua. Vamos a rotarla. R en el eje Z, RZ, 90 grados. A ver, que si lo he hecho bien. No, le voy a 180 grados, perdón. RZ, 180 grados. Vale, así lo tenemos. Yo lo voy a poner un poquito más ancha la lengua. De esta manera. Y se la voy a meter. Ahora vamos a ver para qué hemos utilizado la lengua. La voy a poner para adentro. Y aquí abajo. Vale. Le damos a la tecla 3 para ver que está centrada, que no lo estaba. Y ahora sí, más o menos, está centrado todo esto. Vale. Vemos que el punto centro de nuestro objeto se queda aquí. Para ponerlo en el centro del objeto, le damos a Object, Set Origin, Origin to Geometry, y ya lo tenemos en el centro, ¿vale? Para futuras modificaciones. Bueno, pues listo. Ahora sí tenemos la base de nuestro personaje. Vamos aquí a Eevee y lo vemos un poquito mejor. La base de nuestro personaje. Ahora vamos a hacerle algunas cositas. Por ejemplo, voy a bajar esto un poco para que lo veamos más grande. Empieza la animación. Ahora empieza lo importante. Esto es como ponen los comentarios. A partir del minuto tal empieza el vídeo. Bueno, vamos a empezar a animarlo. Es importante las pasas anteriores porque es casi... Bueno, tenemos que tener un personaje con una topografía, una topografía muy, muy básica, con muy pocos polígonos, como estáis viendo, porque es importante a la hora de animarlo que tenga esta serie de polígonos, como estáis viendo, cuanto menos mejor para moverlo todo, lo vais a entender. Bien, ya tenemos hecho esto. Seleccionamos el huevo. Seleccionamos los dientes, seleccionamos la lengua y seleccionamos los otros dientes. Todo con el Shift pulsado y le damos a Control J. Y nos aparece esto. No os preocupéis que ahora le vamos a dar color. ¿Cómo le vamos a dar color? Le damos a Edit Mode. Y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos primero estos dientes para darle color a los dientes. ¿Cómo? Pues le damos a Alt, Shift y pulsamos en todos los sitios hasta tener seleccionados todas las caras de los dientes. Esto lo que hace es seleccionar todo. Si le doy a Alt, nos pulsa todo y a darle Alt, Shift puedo ir sumando, ¿vale? Tenemos que tener seleccionados todas las caras de los dientes porque le vamos a dar el color. ¿Cómo le vamos a dar el color ahora? Pues aquí, como estamos en Edit Mode, nos vamos aquí a materiales y nos aparece que solo tenemos el celeste. Vamos a darle a añadir un nuevo material y le vamos a poner el color, por ejemplo, el blanco o un poco en tono amarillito. Ahí está. Ya tenemos aquí el material 2, podemos ponerle amarillo. Ahí, vaya. Vale, y vemos que todavía no tienes el color amarillo, le damos a asignar y listo, ya tenemos a nuestro personaje con el tono amarillo. Vemos que tiene aquí una perlita. Esto es debido a que no hemos seleccionado todas las caras de los dientes. ¿Cómo podemos hacerlo para que esto salga un poquito mejor? Vale, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos unimos aquí a los modificadores y vamos a quitarlo. Los modificadores y vamos a hacerlo desde aquí para tenerlo todo más claro. Esta parte es muy importante. Bien, vamos de nuevo a Edit Mode y ya vemos que aquí tenemos un piquito que no lo seleccionamos y en el otro lado tenemos que tenerlo también, ahí está. Y ahora sí, nos venimos a los colores, a asignar y ya tenemos, bueno, perdón, amarillo, asignar y ya tenemos esto asignado. Lo mismo con la parte de abajo, le damos aquí, Alt G, de nuevo asignar. Y vamos a ver si se ha hecho todo bien o si no lo he hecho bien. Vamos a subirle. Vemos que aquí ha ocurrido lo mismo. No pasa nada. Vamos a bajarle un poco. Esto es bueno que pase aquí ahora y veamos los fallitos. A ver. Vamos a mover esto un poco para tener aquí, para seleccionar este también. Le damos a asignar en amarillo, al amarillo,
Y vamos a ponerlo otra vez donde estaba, porque es que está, en mi caso está tapado, posiblemente a vosotros no, no os quede tapado. En mi caso está tapado con la boca y también le vamos a asignar amarillo. Ahí está. Y le vuelvo a poner su sitio. Vale. Si nos fijamos, ahora ya tenemos los dientes listos. Vamos a hacer lo mismo con la lengua. La lengua, le damos a Edit Mode. Seleccionamos todas las partes de la lengua con el Alt pulsado. Ya tenemos la lengua seleccionada completa y vamos a darle un nuevo material. Sumar. Nuevo material. Y le vamos a dar a este material rojo, por ejemplo. Asignar. Y listo. Vale. Ahora vamos a pintarle la boca por dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a darle a la tecla Alt de nuevo y vamos a pinchar aquí. Y si os fijáis, os ha seleccionado todo el interior de la boca. Ahora vamos a dar a Control R y vamos a ir moviendo hasta que nos aparezca esta línea aquí. Damos un solo clic, importante, solamente un clic, y ya podemos moverlo. Y lo vamos a poner aquí, justamente en el borde. ¿Vale? Aquí. ¿Para qué es esto? Pues para cuando yo ahora colore la boca, esta parte se siga quedando azul. Este interior de aquí. Que sea como el labio. Vamos a darle ahora de nuevo Alt para seleccionar, perdón, con esta opción de aquí. Alt. Ahí está, en la boca. Y vamos a seleccionar la parte de dentro que queramos que se vea roja. En este caso, esta de aquí. Esta de aquí y Alt Shift para que la sume. Vemos esta, que quede esto seleccionado. Podéis hacerlo, si queréis, con el Shift pulsado y haciéndolo manual las partes que queráis para seleccionarlo más con más seguridad. Pero bueno, pulsando el Alt y el Shift vamos a tenerlo bien. Ahí está. A ver si lo estoy haciendo yo bien. Ahí está. Vemos que no me ha salido bien porque tengo esto aquí seleccionado. Muy importante. A ver si no la lío. Al Shift. Y Shift. Vale. Ya tengo seleccionado esto. Esta es una especie de campanilla que me he inventado yo aquí. Y le vamos a dar a un nuevo material. Le da un nuevo material. Nuevo. Y voy a poner un rojo, pero esta vez un poquito más oscuro. Así, por ejemplo. Y asignar. Vale, y ahora a esta parte de aquí, todos estos polígonos que tenemos aquí, espero no ser muy pesado con este tutorial, pero estoy convencido que os va a gustar, le vamos a dar a más, y vamos a darle a nuevo, y vamos a darle a un nuevo color, en este caso negro, para hacer el fondo de la boca, y asignar. Y ya tenemos hecho aquí a nuestro personaje. Nos venimos ahora a esta opción, le vamos a dar a 2, por ejemplo, y fijaos ya cómo va quedando esto. Esto ya es otra historia. Vale, yo... sí, así está bien. Ahora vamos a hacer la primera parte de los movimientos de la boca. Ahora viene la parte divertida. Ahora sí que sí. Bien, seleccionamos el huevo y nos venimos a esta opción de aquí. Importante, de Object Data, aquí. Y le vamos a dar aquí, donde dice Shape Case, vamos a añadir una. Y esta la vamos a poner original. Original. Vale. Ahora vamos a hacer las diferentes vocales. Vamos a hacer dos o tres para que no nos leemos mucho. Y un parpadeo del ojo, ¿vale? Y con eso no vamos a liar. Por ejemplo, vamos a hacer primero que cierre la boca, ¿vale? Así que vamos a poner, le vamos a dar más y le vamos a poner cerrada, por ejemplo. Cerrada. Vale, este va a ser el movimiento de boca cerrada. Con esta opción seleccionada, nos vamos a... y el huevo, por supuesto, porque es muy importante que esté seleccionado el huevo, porque le vamos a decir al programa que el huevo le vamos a dar una opción de un shape case y le vamos a dar a un a edit mode. Y ahora viene la parte interesante. Vamos a ir seleccionando las partes para cerrar la boca. Bien, lo primero que vamos a hacer para cerrar la boca es cerrarle los dientes, unirlos. Pues vamos a seleccionar, como dijimos antes, en Alt G más Shift, Alt G Shift, y vamos a bajar todo esto. Así más o menos a media altura. Lo mismo con esto, Alt más Shift, vamos pulsando aquí y esto de aquí. Importante que no seleccione otra cosa que no sea, en este caso, los dientes, ¿vale? Así, y lo voy a subir. Vale, ya tengo los dientes aquí subidos. La lengua en este caso no creo que haga falta tampoco. Pero si no la veis por fuera, pues os metéis aquí dentro. Incluso aquí dentro de la boca por si queréis seleccionar alguna parte de la lengua. Pero bueno, no va a hacer falta. Y ahora la boca. Vamos a seleccionar esta parte del labio.
con Shift pulsado, esta parte y esta parte, y vamos a bajarla un poquito. Ahí está. Y ahora vamos a seleccionar esta parte con Shift pulsado, esta parte y esta parte. Y vamos a subirla un poquito. A ver. Y hay que tener en cuenta de que duplicamos, hicimos aquí otro más, ¿veis? Es doble, así que vamos a seleccionar los otros también. Así, un poquito. Mire, yo haría lo siguiente. Si queréis verlo bien, para verlo de perfil y de cara, pues trabajáis de cara. Seleccionamos aquí esto y sacamos... Ay, perdón. Aquí. Y sacamos otra ventanita más. A esta la pondríamos de cara. Perdón. Así. A ver. Yo le voy a poner también el aquí para verlo todo igual. Ahí está. Lo voy a poner a la mitad. Y ahí está. Y ahora podemos trabajar de frente y de cara. Bueno, pues yo voy a sacarlo así un poquito. Voy a ponerlo así. A ver. No tanto. Un tanto así. Y esto lo voy a sacar un poco. Ahí va. Lo mismo vas a hacerle a la parte de arriba. A ver. Vale, y podemos sacarle el labio un poquito así o meterlo para adentro, ¿veis? Como queráis hacer vuestro personaje. Bueno, pues listo. Este es nuestro personaje con la boca cerrada. Vamos a verlo así. Y ahora vais a ver el movimiento, cómo funciona. Lo voy a poner aquí así y que tengamos esta de aquí. Nuestro personaje está con la boca abierta. ¿Cómo vamos a hacer que cierre la boca? Pues donde pusimos cerrada, ahora mismo está al 0% de cerrada, ¿vale? Pues vamos subiendo. Perdón, está al 0% de la activación, sí, de cerrada, pues está abierta, ¿no? Con el tamaño original, porque queda este original. Y fijaos ya cómo cierra la boca nuestro personaje. Ahora es cuestión de jugar con esto en la animación, ¿vale? Vamos a hacer dos o tres movimientos más y empezamos con la animación. Y ya casi que tendríamos listo nuestro tutorial. Bien, ya tenemos el personaje aquí. Vamos ahora a hacerle, la animación del párpado. Tenemos el original, que es este. Tenemos la boca cerrada, que era esto. Y ahora vamos a añadirle uno más. Le añadimos uno más y voy a poner ojo. ¿Cómo es? O parpadeo. Ahí está, parpadeo y listo. Vamos ahora a hacerle la animación del parpadeo. Seleccionamos el huevo, la cabeza. Y vamos a darle a Edit Mode. Vamos a seleccionar las diferentes partes del párpado. Tenemos esta parte de aquí y esta parte de aquí. Vamos a bajarla, no preocuparos por el ojo. Y a echarla, bueno, si le voy a bajar, la voy a bajar. Y aquí tengo esto para tenerlo aquí para poder comprobarlo. Vemos que nos hace una pequeña W el párpado aquí, los polígonos. Vamos a seleccionar esta opción de aquí y vamos a seleccionar esta que tenemos aquí para bajarlo un poquito y tenerlo algo más recto, de esta manera. Si vemos que nos pasa esto, bien, podemos echarlo más adelante, pero si no lo queremos que sea más adelante, pues podemos echarlo un poquito para atrás y ya ir ajustándolo todo un poco, pero bueno. Porque el movimiento del ojo, como no está metido aquí, no va independiente totalmente. Vale, y ahora esta parte la voy a poner aquí un poquito más recta y voy a seleccionar ahora esta cara y voy a subirlo. Así, me gustaría que el párpado quedara cerrado justo en el medio del ojo, no aquí arriba. Vale, vamos a intentar que quede cerrado aquí. Así que ahora vamos a bajar estas caras, esta cara que está aquí y esta que está aquí. Y también esta de los laterales. Perdón, esta y esta. Vamos a bajarlo un poquito. No os preocupéis por el ojo. Ahora ya lo vamos ajustando todo bien. Esta y esta. No, voy a seleccionar solamente esta y esta. Con Shift pulsado para algunas más. Y ahora voy a seleccionar solamente esta línea de aquí. Perdón, le voy a subir así. Y casi que lo tenemos. Vamos a ver. Voy a seleccionar, este. Ya cuando tenemos aquí un lío de polígonos es porque, claro, ya tenemos que están solapados unos con los otros. Ya esto empieza a ser un poco más tedioso. Pero bueno, es fácil si lo ponemos en esta cara de aquí, esta de aquí, no hay ningún problema. Y vamos a bajarlo hasta aquí, hasta que tope. Y lo voy a echar un poquito más hacia adelante para que tope aquí. Vale, vemos aquí que está bien. Vamos a ver, y el ojo lo voy a meter un poquito más hacia adentro.
y vamos a ver ahora, seleccionando el huevo, el parpadeo de nuestro personaje. Vemos que ahí todavía está pinchando un poco en el huevo, en el ojo, perdón. Voy a bajar un... No, bajar no, lo voy a echar un pelín más atrás. Y yo creo que ya casi casi lo tenemos casi listo. Selecciono el huevo y vamos a ver el parpadeo. Vale, yo lo que voy a hacer, voy a intentar hacer, es que el ojo quede de otra forma. Por ejemplo, lo voy a poner más pequeño. Un poquito más pequeño. Lo voy a poner más aquí. Aquí está, ahí está. De esta forma. Para que si vemos aquí el perfil, cuando hagamos este movimiento... Vamos a ver. Vamos a hacer el movimiento, esta parte que se eche hacia adelante, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de nuevo nos vamos aquí con este seleccionado, siempre el párpado seleccionado. Vamos a darle a Edit Mode y vamos a hacer lo siguiente. Fijaos que de aquí a aquí no tenemos ninguna línea. Pues vamos a darle a la tecla K y vamos a pinchar justamente aquí y aquí. Listo. Vamos a Intro. Y ahora vamos a seleccionar aquí para seleccionar este punto. Vamos a quitar el ojo, aquí donde dice Sphere. Vamos a quitarlo para no verlo y voy a seleccionar este punto, solamente este punto. Voy a poner el ojo de nuevo y voy a sacarlo un poquito para afuera. No, no me va así bien, así que voy a seleccionar esta línea, voy a quitar de nuevo el ojo. Estas dos de aquí lo voy a sacar un poco. No, estas cuatro. Vamos a sacar un poquito así. Ahí está. Y ahora voy a poner el ojo para que ver si se ve o no se ve. Ya no se ve, ¿ve? Porque si lo pongo aquí, aquí justamente ya no se ve. Y nos hace una curva perfecta ya el ojo. Esto es, como veis, ir jugando con los polígonos. Por eso perdón. Por eso es importante que tengamos pocos polígonos para trabajar con esto. Vamos a Object Mode. Y vemos ya el parpadeo. Que casi casi lo tenemos. En este caso yo voy a echar un pelín para atrás el ojo, solo un poquito, y ya tengo ya aquí prácticamente el movimiento del parpadeo del ojo perfecto. Podemos hacer que nuestro personaje se quede así como juzgándote. Bien, ya tenemos hecho aquí algo interesante. Ya fijaos que lo tenemos casi casi. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es podemos hacer otro movimiento más. Le vamos a dar aquí. Y ahora yo os aconsejo que hagáis vocales. Por ejemplo, la A, la E, la I, que es lo que hice yo. Por ejemplo, yo voy a hacer una O. Pues pongo aquí y pongo O. Y a medida que va sonando la canción, si tienes una P, pues una boca cerrada. Si va a pronunciar una O, pones una O. Y vamos haciendo poquito a poco, digamos, la animación como queremos. Bien, esto es una O. Vamos a hacerle ahora la O, pues seleccionamos el huevo. Recordad que si esto está en cero, tenemos el original activado. Pues seleccionamos la O, que no tenemos hecho nada, le damos a Edit Mode. Y para hacer la O, pues yo voy a seleccionar esto que está aquí. Voy a poner el 3 para tener esta vista y a ver cómo lo hacemos. Voy a quitar el Subdivision Surface, voy a poner a 0. Aquí en modificadores para ver bien los polígonos. Voy a seleccionar este y este. A ver si así lo... Ahí está. Voy a seleccionar estos que están aquí. Estos polígonos. Este. Todo lo que es el labio del personaje. Ahí está. Voy a probar porque no sé exactamente bien cómo hacerlo. Ahí está. Y le damos a la tecla S para ponerlo más pequeño. Ahí va, y lo sacamos para afuera. Ahí. Y yo cogería este que está aquí arriba, lo voy a tirar así. Y este lo voy a poner así, un poquito más para abajo. Y estos dos que están aquí, este, perdón, este y este, me lo voy a traer aquí, así. Y este y este, le di al 1, perdón, a la tecla 3, y le voy a poner un poquito más así. A ver, los dientes. Perdón, aquí voy a seleccionar todo. Recordad, Alt más Shift y lo voy a subir un poquito. Y estos dientes, Alt más Shift y Alt más Shift, un poquito así.
Y por último, voy a probar de nuevo a seleccionar todos los. Todo. A ver si lo selecciono aquí. Todos los labios. Todo el labio completo, perdón. A ver, así. Y lo voy a sacar un poquito a ver cómo quedó así. Vale, vamos a ver ahora con esto puesto en 3, en 2, perdón, el viewport en 2. Y vamos a ver. Nos venimos aquí otra vez de nuevo. Y vamos a moverlo. Y puede parecer que es una O. O, I, A. Y vamos a hacer también una A más grande. O, A. Y boca cerrada. Mamá, mamá. Y O, A. Otra cosa importante que podemos hacer es mezclar las diferentes animaciones. Por ejemplo, podemos mezclar esta y esta. Y fijaos que lo que hace, si lo mezclo de una manera u otra, o un poquito menos, así. Veis que podemos jugar bastante con las mezclas de las animaciones. Bien, voy a hacer una más, que sería la A. A. A ver, es que esto no se ha guardado aquí. A, intro, vale. Y a esta A le voy a dar a animar y vamos a hacerla. A ver, voy a seleccionar aquí este y este. Bueno, voy a seleccionar el del medio. Perdón, este que está aquí, estos dos, así. Y este, bueno, perdón, estos tres y este, ahí están los seis estos. Voy a poner esta cámara aquí que la vea yo bien, con la tecla 1. Y a ver, voy a bajar. Mira, si os fijáis, ahora lo que baja es el labio, no baja la mandíbula, ¿veis? Para bajar la mandíbula es tan fácil como bajar un poco el labio, por ejemplo, y seleccionar lo que creemos que es mandíbula. ¿Y veis? Y ya hace esto. Luego seleccionamos los dientes, lo bajamos, veréis que este efecto va a quedar bastante bien. Y por último, algo más divertido, es la lengua, la cual vamos a dar. A ver, porque teníamos la lengua. Vamos a seleccionar esto para echar esta parte hasta aquí. ¿Veis? La parte que dividía la lengua y la vamos a subir de esta forma. Así tenemos que va, nuestro personaje va a sacar la lengua cuando le digamos que haga esta. Para seleccionar la parte interior, por ejemplo, voy a. A ver, desde aquí, no puedo. Sí, desde aquí. Esta es la parte interior de la lengua. Aquí la vemos que está metida muy adentro. La voy a sacar un poco. Y la voy a poner aquí que quede, que salga como desde aquí. ¿Veis? Yo creo que va quedando esto bastante bien. Y vamos a ver. Digamos que tenemos esto cerrado. Lo abre y saca la lengua. Aquí en la parte derecha lo vemos mejor, cómo el personaje saca la lengua. Y listo. Ya es cuestión de que vosotros hagáis las animaciones que veáis conveniente. Hay personajes de la animación, de animaciones de estas grandes de tipo Toy Story y tal, que tienen cientos de animaciones solamente en la cara. De hecho, la primera película de Toy Story ya tenía una burrada de gestos en la cara. Si no tenéis prisa y queréis hacer un personaje interesante, cada día vais haciendo un gesto, un gesto, un gesto, y este mismo personaje le podéis hacer que quede brutísimo al final. Para animarlo es tan fácil como lo siguiente. Tenemos esto aquí, que eran los nodos anteriores, pues le vamos a dar aquí a Timeline para tener la línea de tiempo. Tenemos 250 frames, podemos sumarle, añadir más tiempo o menos tiempo. Vamos a dejarlo en 250 como estaba. Y vamos a empezar. Queremos que nuestro personaje esté con la boca cerrada al principio, así que nos venimos a esta opción de aquí, con el huevo seleccionado, perdón, y vamos a hacerle que tenga la boca cerrada. Ahí queda. Esta es la base que queremos del personaje. Bien, bueno, esto ya podemos quitarlo, creo yo. Vale.
con la boca cerrada. Y le damos al botón derecho, Insert Keyframe, ¿vale? Ahora, por ejemplo, unos segundos con la boca cerrada, casi un segundo, y le damos de nuevo a Insert Keyframe. Si queremos que la abra en este tiempo, lo que hemos hecho es que desde aquí a aquí quede cerrada y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, que la abra. Ahí está. Insert Keyframe. Si le damos al Play, nuestro personaje la abre. ¿Qué queremos que esté, que la abra más rápido? Pues con el botón derecho lo movemos hacia un lado o hacia el otro. Pinchamos y nuevo. Abra boca. Hasta aquí quiero que quede abierta. Digamos, cerrada, cerrada. Abre la boca. Abierta, abierta, abierta. Y aquí, por ejemplo, quiero que la cierre de nuevo. Pues cerrada. ¿Vale? Y ya tenemos así. Damos al Play. Y hace esto. Por ejemplo, otra cosa que podemos ir haciendo es el parpadeo. Insert keyframe, parpadeo. Insert keyframe, parpadeo. Todo este tiempo del parpadeo, todo este tiempo está el ojo abierto. Un segundito. Vale, aquí. Esto es importante porque que no es que os vengáis aquí a Animation, porque tenéis todo más detallado que donde estamos antes. Bien, le podemos dar aquí. Bueno, podemos tener de nuevo también una sola vista. Y ahora aquí podéis ver que tenemos aquí la opción de parpadeo y la opción de la boca para ir animando cada punto sin tener que. Sin marearos, digamos. Bueno, pues lo dicho. Aquí teníamos la boca, el ojo abierto, abierto, abierto. Y por ejemplo, quiero que aquí lo cierre muy rápido. Así que vamos a donde dice parpadeo. Y lo pongo cerrado, le doy Insert Keyframe y aquí que lo abra de nuevo. Y Insert Keyframe, botón derecho y Insert Keyframe. Y hace esto. ¿Veis? De nuevo aquí, por ejemplo, el parpadeo, le vuelvo a guardar un keyframe para que todo este tiempo quede abierto. Y podemos hacer esto. Seleccionamos este punto, Control-C, pinchamos aquí, Control-V. Y de nuevo seleccionamos estos dos, Control-C y Control-V. Y hacemos esto. Pac, pac. ¿Qué queremos que parpadee más rápido? Pues simplemente hacemos así. Control-C y Control-V. No es que parpadee más rápido, es que digamos que sea más seguido, por ejemplo. Aquí hace así y queremos que aquí parpadee de nuevo, pues copiamos esto, esto y esto, que es una sección de ojo cerrado, abierto. Control-C y donde queramos que lo haga, aquí por ejemplo, Control-V. Y vamos a ver cómo hace un parpadeo y hace dos seguidos. ¿Veis que es facilísimo? Ya es cuestión de, por ejemplo, si lo que hemos dicho que queremos que le vamos a dar la rueda hacia adelante para ponerlo más de cerca, si queremos que el parpadeo sea más corto, pues botón derecho aquí, aquí y botón derecho aquí. Y es un parpadeo hiper rápido de un par de frames. Ahí está. ¿Veis? Ese es el anterior. Ya es como queráis hacer todo el tema. A partir de aquí, por ejemplo, que tenemos la boca cerrada. Vemos aquí boca. Tenemos toda esta animación. Le vamos a poner aquí que hago un insert keyframe. Y tenemos esta línea de boca cerrada. Y aquí, por ejemplo, lo ponemos a cero, que la abra. Insert keyframe. Y importante, si queremos que ahora. Esto es importantísimo, ¿eh? Si queremos ahora hacer cualquiera de estas animaciones, es importante que a partir del keyframe donde queremos que empiece la animación, pongamos un punto de referencia. Porque si yo cojo y ahora aquí le pongo, por ejemplo, esto, ¿vale? Aquí en la A, que haga un grito de A, y le inserto un keyframe, desde el principio hasta este punto de animación va a ir poquito a poco abriendo la boca y nos va a deformar la imagen. ¿Qué debemos hacer? Pues lo ponemos a cero. Le damos a Insert Keyframe y a partir de aquí le digo, y ahora sí, sácame la lengua. Si no os enteráis de esto, a ponerlo un poquito más lento más veces y listo. Y ahora vamos a darle al play, abra boca y saca la lengua. Y por ejemplo, ahora le voy a decir que
aquí, que cierre la boca, aquí, y unos keyframes antes, voy a decir que la boca cerrada se queda en cero en ser keyframe, y que desde aquí hasta aquí me cierre la boca. Insertar keyframe. Vamos a dar reply y hace esto. Veis que saca la lengua y lo vuelve a cerrar. Incluso si queremos que la boca la cierre antes, pues cogemos esto, lo ponemos aquí y lo va a cerrar más rápido. Ahí está. Bueno, pues básicamente este es el tutorial de hoy. Como veis, es muy interesante. Yo, la verdad, mira, por ejemplo, aquí. La verdad es que, bueno, a mí me gustó mucho experimentar con este tema. No me puedo extender más en este tutorial. Quería explicar lo básico para que vosotros jugarais. Y por supuesto que el vídeo que hice tiene muchísimo más trabajo porque tiene más animación de rigs y tal. Pero bueno, lo importante que era este tema, que era lo que mucha gente me estaba pidiendo, que quería ver cómo hacer este tipo de animaciones de esta forma. Pues creo que está listo. Voy a ponerle, por ejemplo, el acabado, cómo se vería al final. Ahí está. Y al ojo, por ejemplo, para que tenga ese punto, ese brillito, le vamos a poner aquí así. Ahí está. E incluso si queremos que se vean los reflejos y tal, pues ahí vemos cómo se ve el reflejo del ojo. ¿Veis? Que se ve ahora. Que se ve un poquito. Bueno, ahora ya al ordenador le cuesta un poco hacer la animación porque, como vimos, aquí el Subdivision Surface está ya con mucho más gráficos, con mucho más polígonos, tiene más, le cuesta más trabajito. A ver, esto lo voy a poner aquí así y vamos a ver la repetición de todo esto. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien en el poquito tiempo que... Bueno, poquito tiempo, entre comillas. Ya digo que este tutorial ha sido un poquito más largo de lo que me gustaría que fuera, pero creo que ha sido completito y está bastante, bastante interesante. Espero vuestros trabajos, que me los enviéis. No se me ha olvidado toda la cantidad de trabajo que me estáis enviando. Lo estoy todo coleccionando y os prometo hacer un vídeo muy interesante con vuestros trabajos, que creo que os va a gustar. A mí me está gustando mucho porque estoy viendo muy, muy buena calidad. Y he visto como gente que empezaron aquí en el canal con un nivel bajo, o entre comillas, hoy día están haciendo unos trabajos increíbles. Así que os animo a que me enviéis vuestros trabajos a la dirección de correo de siempre. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Aquí os dejo la animación original donde vimos todo este origen de todo este lío. Me gustaría que hicierais muchísimas cosas con este acabado. Os prometo seguir aprendiendo puntos de esta animación. En un futuro tutorial veremos otro apartado técnico de esta animación que, aunque no lo parezca y sea tan cortita y tal, tiene muchos toques y muchas cosas importantes que seguro os va a interesar mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Ah, y suscribiros al canal.